ha cambiado nada en cuanto a lo que ya veníamos haciendo de acciones ESG, sino que podemos decir que actuamos con los mismos valores e incluso llevamos a cabo más acciones de las que veníamos haciendo antes de esta situación, ¿no? Porque hemos considerado que era relevante incluso ampliar esta gama de acciones que decía en cuanto a ESG. Como siempre decimos, y se escucha mucho, esto no es una moda, sino que para nosotros es parte vital de la inversión, ¿no? Creemos que esta crisis del COVID lo que ha hecho es no afectar de una forma negativa a lo que ya se había avanzado en cuanto a inversión responsable y que de hecho ha hecho ser mucho más consciente de que invertir de una forma, digamos, responsable nos ayuda a limitar riesgos. Nos ha hecho ver de una forma más clara también cómo la inversión ESG no significa prescindir de rentabilidades. Yo creo que esto ha sido una prueba para ver cómo la mayoría de fondos sostenibles han tenido un comportamiento mucho mejor que fondos que no eran sostenibles o que sus índices. Y por otro lado también, pues ver cómo empresas que han mostrado cierta sostenibilidad en cuanto a medidas ESG, pues han mostrado también un equilibrio, sobre todo demostrado en el momento actual. Por lo tanto, hemos demostrado que ese tipo de fondos han dado rentabilidad y han funcionado bien en un entorno tan complicado de mercado y ha sido, como decía, una prueba para ver exactamente que trabajando y invirtiendo en empresas que muestren cierta coordinación con lo que sería los términos sociales que estamos viendo actualmente, pues se puede construir la cartera buscando una inversión que tenga impacto, ya sea positivo en sociedad como también en el entorno. De hecho, si vemos los clientes que tenemos y las necesidades que están teniendo y demanda, estamos viendo que evidentemente están construyendo la cartera en búsqueda de rentabilidad, pero no solo en búsqueda de una rentabilidad absoluta, sino una rentabilidad donde también, como decían, buscan ese equilibrio donde haya una implementación de criterios ASG, ¿no? En definitiva, decía que esto ha demostrado de nuevo que la inversión, teniendo en cuenta que la empresa esté alineada con la realidad social, significa también pues avanzar para la empresa estando ya preparada no solo para el corto plazo, sino también para el largo plazo y todo lo que se le viene, que sean pruebas como la que hemos visto en este, digamos, principio de año que ha sido tan complicado. Podemos decir que llevamos muchos años trabajando en inversión responsable. De hecho, también decimos que esto va en nuestro ADN, pues porque es la forma en la que entendemos que es lo adecuado a la hora de invertir. Nosotros empezamos ya nuestra andadura en el año 1988, cuando lanzamos los primeros fondos digamos, que llevaban cierta exclusión de algunos sectores. En 2007 ya firmamos los principios de inversión responsable de la ONU y fue en el año 2008, ya hace más de 10 años, cuando lanzamos un fondo de cambio climático, ¿no? En aquel momento no era nada popular este tema. Hoy en día sí vemos que es mucho más masivo, pero en aquel momento fuimos pioneros a la hora de lanzar un fondo de renta variable invirtiendo en la temática del cambio climático. Importante también comentar que contamos con un equipo interno de ASG dedicado exclusivamente al análisis de empresas y ver qué requisitos cumplen o no en cuanto a la ASG. Es un equipo de más de 15 personas que lo que hacen es compartir su análisis ya no solo con los gestores que gestionan nuestros fondos ASG, sino con todos los gestores de Nordea. Y en 2011 lanzamos también la gama STAR. La gama STAR lo que es unos fondos que cuentan con el sello ESG y por tanto incorporan en su proceso de inversión criterios medioambientales, de gobernanza y sociales. Pero no solo aplicamos esto a nivel de los fondos STAR, sino que además a nivel corporativo, en todos nuestros fondos, uno de los pasos que tomamos es que llevamos o incorporamos ciertos criterios ASG. Pues esto para nosotros es principal aquí, el compromiso o el engagement con las empresas. Lo llevamos a cabo pues a través de, por así decirlo, el voto y los diálogos constantes con las empresas. Y esto lo hacemos totalmente transparente y estando público en nuestra web, todo este tipo de acciones, cosa que consideramos imprescindible a la hora de hablar de ASG, ¿no? La transparencia en cuanto a todo el tipo de acciones que se llevan a cabo. Por otro lado, también, en cuanto a nuestras acciones más actuales, elaboramos informes bastante detallados en cuanto a nuestros fondos STAR, que decían que eran los fondos con sello ASG, para que se pueda entender exactamente cómo estamos impactando nuestra inversión, invirtiendo en distintas empresas que lo que haga es que sigan ciertos criterios ASG. Comentamos qué empresas siguen esos criterios, qué empresas no los siguen y cuál es nuestro compromiso con ellas para que puedan cumplir, sobre todo, con esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Eso es un informe que desarrollamos de forma trimestral y consideramos muy importante para que se entienda el impacto que está teniendo la inversión en ese tipo de fondos. Y por último, en cuanto a nuestras acciones, también destacaría que llevamos a cabo una formación online. Una formación online que está destinada principalmente a las unidades de asesoramiento. Consideramos que hoy en día hay mucha información en cuanto a ESG, pero también consideramos que al haber tanta información hay poca homogeneidad entre ellas y hace que ciertos términos o conceptos puedan ser algo complejos a la hora de ser explicados a un cliente final.
Por lo tanto, consideramos que este tipo de formaciones de lo que es un concepto de cómo funciona el ESG, qué es el best in class, qué es la inversión responsable, qué es el ESG, todo esto ya desde el momento, digamos, del concepto básico, es algo vital para que el banquero o el asesor pueda explicar de una forma bastante detallada al cliente final qué es invertir en este tipo digamos, de fondos y cómo puede impactar a su cartera. En definitiva, estas son algunas de las acciones que puedo resumirte que destacaría que estamos llevando a nivel entidad, pero es verdad que lo que más destacaría es que trabajamos esto a día a día, ¿no? Esto es algo que consideramos donde lo más importante es la constancia para poder seguir trabajando en ello. No consideramos que sea algo puntual de analizar o de ver el momento actual, sino consideramos que es un trabajo bastante diario para poder seguir evolucionando en un tema que consideramos que no está aquí solo en el momento actual, sino que va a ser algo de lo que los próximos años prácticamente no sigamos hablando porque va a estar totalmente integrado en todos los fondos de inversión. Para nosotros el engagement es la acción clave en cuanto a la inversión responsable. Si al comienzo de la inversión responsable se hablaba de exclusión, creemos que esto cambió y cambió en la dirección correcta, ¿no? Hoy en día el diálogo y el compromiso entre las entidades es lo que se considera más importante. En definitiva, es una interacción con la empresa que permite pues, un impacto mucho más duradero. Para nosotros el engagement es el primer paso dentro de nuestros procesos de inversión y nuestra inversión ASG. Y en todas las empresas intentamos llevar a cabo un diálogo y un plan de acción conjunto, ¿no? Para nosotros la exclusión sería, por tanto, un último paso en el momento en el que la empresa no nos permita tener una comunicación con ella o llevar a cabo un plan de acción. Nosotros lo hacemos público, todos nuestros engagements y nuestras discusiones, visitas a empresas y compromisos en nuestras páginas web para que se pueda ver de qué forma estamos impactando en la empresa y, digamos, también compartiendo el conocimiento ASG tanto a la empresa como a Nordea por nuestra parte, ¿no? También llevamos a cabo un rating interno de la empresa que combinamos con calificaciones y con ratings externos, ¿no? Hacemos una combinación de esa información que recibimos de, digamos, empresas externas con el rating que se le da a Nordea de forma interna con este equipo que comentaba que tenemos de inversión responsable. En cuanto a lo que me preguntabas de ejemplos de engagement, bueno, pues podría mencionarte varios. Te puedo mencionar, por ejemplo, H&M, Kerry Group. Son empresas con las que llevamos una comunicación muy fluida, con las que queremos entender qué están haciendo en el momento actual, pero también cuál es su plan de acción en cuanto a los criterios ASG, a mejoras que quieran llevar a cabo y que puedan llevar a cabo para llegar a una excelencia en cuanto a criterios de inversión responsable. En el caso de Kerry Group, que es una empresa irlandesa, pues de peso bastante importante en el sector de alimentación y bebida, lo que hicimos fue que nuestro equipo de inversión responsable fue a visitar la empresa, tuvo un primer diálogo con ellos y le dieron un primer rating interno que tenemos, que en ese momento fue de un B+. Ya un B+ lo consideramos en cuanto a ESG un rating interesante, importante y también positivo, pero es verdad que lo que vimos aquí es que había ciertas mejoras que Kerry Group podía llevar a cabo para llegar a una excelencia mayor en cuanto a ESG. Lo que hicimos es tener una segunda, digamos, interacción con ellos y ahí lo que hicimos es poner unos deadlines, digamos, unos plazos para poder llevar a cabo ciertas medidas, pues, por ejemplo, en relación con sus proveedores, en trazabilidad, en gobernanza, que creíamos que eran posibles de, digamos, mejorar. Eso nos llevó a una última interacción con Kerry Group, en la que evaluamos cómo habían cumplido toda esa serie de objetivos que Nordea le había, digamos, establecido para llevar a un rating superior. Y después de esa evaluación, Kerry Group para nosotros tenía un rating de un A+. Esto, en definitiva, no es más que un ejemplo, ¿no? Que creo que evidencia cómo la colaboración entre empresas es vital a la hora de valorar no solo cómo se considera una empresa excelente en ASG, sino aquella empresa también que está llevando a cabo medidas y que está dispuesta a cambiar y a verse impactada por el conocimiento de otro tipo de empresas en cuanto a ASG. Tenemos una gama de fondos llamada Fondos Stars. Esta gama de fondos lo que hace es combinar, por un lado, el análisis que hacemos de los fundamentales con los criterios ASG que incluyen los tres pilares fundamentales, ¿no? Gobernanza, sostenibilidad y medioambientales. En estos fondos, como decía, llevamos ya varios años trabajando. Llevamos un track record, un histórico importante y sobre todo destacar que no solo funcionamos con las calificaciones o información que recibimos de la empresa de forma externa, sino también con ese rating interno de nuestro equipo de inversión. Aquí tenemos un equipo de inversión que lo que hace es estar dedicado exclusivamente a nuestros fondos Stars y analizan cada una de las empresas que los gestores tienen en cartera y aquellas empresas que los gestores quieren incorporar en estos fondos Stars. Actualmente en nuestra SICAV Nordea 1 contamos con 6 fondos de renta variable,
cubriendo desde renta variable emergente, donde destaca nuestro fondo Emerging Stars, que es un fondo con un track record que ya, digamos, se remonta al año 2011. Contamos con un fondo también de renta variable global, Global Stars, y luego también invertimos en renta variable pues, asiática y europea y del Norteamérica. Y luego, por otro lado, tenemos la gama de fondos de renta fija, donde tenemos pues, desde renta fija corporativa europea, high yield europeo y renta fija emergente. Por así decirlo, lo importante ya no es solo que contamos con un track importante donde hemos batido a los homólogos o al índice de referencia, sino que aquí también lo importante es decir que hay ciertos criterios o, digamos, certificaciones externas que avalan lo que hacemos en cuanto a ESG. Eso que me preguntabas de si teníamos algunos sellos o certificaciones externas, pues en concreto, cuatro de nuestros fondos de renta variable de los fondos STARS cuentan con la calificación o certificación externa, en este caso alemana, que es FNG, así como la belga llamada Towards Sustainability, que son dos certificaciones pues bastante, digamos, exigentes a la hora de cumplir con criterios ASG, ¿no? También si miramos las calificaciones de Morningstar en cuanto a ASG, tenemos un amplio número de fondos con una calificación de 4 o 5 estrellas en calificación, como decía, ASG por Morningstar, ¿no? Esto para nosotros, digamos que no es solo una forma de poder explicar lo que hacemos en cuanto a ESG y que nos consideramos, digamos, importantes a la hora de estar llevando a cabo una inversión, como decía, bastante histórica en en este tema, sino que además, pues digamos que sirven para avalar lo que contamos en Nordea, pues con unas fortalezas a nivel ESG que están totalmente demostradas, ¿no? No solo contar con un equipo interno y contarte yo qué estamos haciendo, sino que haya una certificación y un equipo externo que también avale que Nordea está llevando a cabo todas esas medidas y que está, digamos, trabajando a ella de forma constante. Y con esto prácticamente te cuento cuáles son nuestros fondos de STAR y por qué creo que es importante pues, contar ya no solo con calificación interna, también con una calificación externa que avale todo esto.